Take it back to Saturday. I was in a K-hole, laying out in the pouring rain. On and on and on, oh no. I could take the sky away, put it in a payphone, calling out all my mistakes. 'Cause you're love, you're love. Don't stop making it happen. ¿Qué representa para ti este mural? Pues representa muchas opiniones y muchas expresiones de chavales de nuestra edad hacia lo que es esta sociedad. Queremos representar ciertas cosas que no estamos de acuerdo. ¿Es efectiva para comunicarse con la demás gente? Yo creo que sí. Y simplemente con la gente que está pasando, mirando, preguntando qué es lo que estamos haciendo, mucha gente se ha interesado, se ha concienciado y se ha hecho preguntarse que sí es verdad que podríamos hacer algo simplemente pintando, y ya no solo pintando, sino sacándolo más cosas. ¿Crees que se deberían hacer más cosas como esta? Pues sí, la verdad, sí. Creo que es una actividad muy productiva y que nos hace sacar bastante nuestra imaginación y nos sirve para expresar de una forma todo el asco que sentimos hacia todo lo que no nos gusta. ¿Qué es lo que más os está gustando de todo lo que estáis haciendo aquí? A mí me gusta mucho la reacción de las personas cuando les gusta nuestra obra. Que pregunten, que se interesen, que nos pidan el número para poder hacer algo así en su colegio. ¿Piensas que el método, digamos, que están llevando a cabo todos estos jóvenes es efectivo? ¿O crees tú que es una buena idea, digamos, en lugar de que se expresen a través de las redes sociales y todo eso, que, digamos, se expresen para todo el público, digamos? A mí me parece una idea fantástica, sobre todo porque ya, por ejemplo, lo de las redes sociales o la televisión o cualquier otro tipo de acceso a la información está como saturada. Sin embargo, por una pared en una ciudad, pues está ahí, se queda ahí, tú te paras enfrente, miras, lees lo que quiere decir, y es otra fórmula de llegar a la gente, y llega a muchísima gente, y en este caso, que es un pasaje además peatonal, pues gente, llega muchísima gente, entonces me parece pues mucho más asequible que el resto de la fórmula de información.